Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Mi deseo es que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo estén con cada uno de vosotros, usando el lenguaje de la Biblia, tan lindo. Hoy voy a tratar un pasaje en Efesios capítulo número 6 y le quiero contar. Me dediqué un buen rato a leer los testimonios, los comentarios y sobre todo las peticiones de oración en los diferentes medios, es decir, en el discipulado de los miércoles, el discipulado virtual o también en los programas de todos los días y personas que también me mandan por WhatsApp algunos comentarios, algunas peticiones de oración y me conmovió, me conmovió muchísimo. Por un lado, el número de personas, el número enorme de países y eh, los comentarios tan, ¿qué le diría yo?, tan bendecidos de cada uno pero también puse especial atención a las necesidades. Y entonces se conmovió mi corazón y yo, que he estado orando por ustedes durante este año y medio, casi no año, cuatro meses, no sé cuánto va, desde que comenzamos el programa número uno, yo me propuse orar por todos los que sintonizan el programa. Cuando vino el discipulado virtual, pues eso se asentó. Pero hoy... Yo quisiera renovar mi compromiso y además decirle a usted que cuente con mis oraciones. A veces no puedo contestar todos los mensajes al mismo tiempo, pero estoy continuamente orando y poniendo a cada uno, a cada uno, delante del trono de la gracia. Y entonces, recordé este pasaje maravilloso y quisiera leérselo y hacer énfasis en la última parte. Dice así, por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a ir parte por parte. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la introducción. Si nos vamos a fortalecer, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. A mí siempre se me viene a la memoria el caso de David que dice... Tuvo que fortalecerse a sí mismo en el Señor. Tuvo que alentarse a sí mismo en el Señor. Cuando no le quedó nada, recuerda usted, en Ciclag, entonces los mismos soldados, los suyos, hablaron de matarle, de tanto dolor que habían sufrido, y él se alentó a sí mismo en el Señor. Hay ocasiones, querido hermano, querida hermana, en que necesitamos nosotros alentarnos a nosotros mismos en el Señor. Pero no estamos sin consuelo, por el contrario, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fantástico. Luego dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjese, de toda, no de una parte, de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Existen los dardos de fuego del maligno, existen las asechanzas del diablo, eso es un hecho estamos todavía viviendo en el mundo. Nosotros fuimos separados del reino de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo por la gracia de Dios y ahora somos enemigos del mundo y enemigos del diablo y de los demonios. Entonces hay ataques. Nos habla Pedro de los dardos de fuego del maligno. Nos habla Pablo de las acechanzas del diablo. Y seguramente que usted y yo ya lo hemos comprobado personalmente. Entonces, el punto primero es... Hay asechanzas. Número dos, debemos estar firmes. ¿Cómo lo hacemos? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Luego dice una frase que a mí siempre me llama la atención: Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Es decir, va a haber un día malo y tenemos que resistir. Es parte de nuestro entrenamiento para vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Yo le he recomendado muchísimas veces el libro o los libros de Paul Wilheimer. Debe leerlo. Destinados para el trono es una idea, un concepto, de que toda la guerra espiritual, todo lo que nosotros vivimos acá, lo que tenemos que resistir y la victoria que podemos nosotros, esta palabra es curiosa, enforzar sobre el enemigo, son un entrenamiento, nos dice Wilheimer, para la vida eterna es maravilloso son dos libros yo se los recomiendo destinados para el trono y destinados a vencer se lo, se lo recomiendo pero regreso entonces dice tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes pero también nos dice esto no tenemos lucha contra sangre y carne en otras palabras nuestra batalla no es contra seres humanos nuestra batalla es espiritual contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Estos son los que vienen en contra de nosotros. Las personas han naturalizado todo. Y entonces piensan que el enemigo es fulano de tal, o que el problema es 100% emocional, o se habla de las constelaciones familiares, etc. No, no perdamos de vista. No perdamos de vista que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos espirituales. Y el ataque, la Biblia dice, no viene de hombres y mujeres, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Nos da una jerarquía que no es mi idea tratar ahora mismo, pero que está bien descrita en la palabra de Dios. Luego nos dice, y esto es lo interesante, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esto es interesante. La verdad está en la palabra. Ceñimos nuestros lomos, los lomos de nuestro entendimiento. Recuerda esa, esa expresión. ¿Con qué los ceñimos? Con la verdad. Tenemos un entendimiento que procede de la palabra de Dios. Tenemos una revelación que procede exclusivamente de la palabra de Dios. Entonces no vamos a desviarnos. ¿Se recuerda? Se me olvida cómo se llaman. Eh, las cubiertas para los ojos, como lo que usaban los animales, la palabra nos dice que nos cole, coloquemos unos de esos, no veamos ni a izquierda ni a derecha, sino exclusivamente la palabra de Dios. A veces se vienen los síntomas, los ataques, los exámenes clínicos, las opiniones médicas y nos asustan, pero nosotros vamos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo, por supuesto. Él dijo, yo soy la verdad. Pero además de eso, es la palabra, por supuesto, porque la palabra es el logos y la palabra es el verbo y la palabra es Cristo. Así que vamos a ceñir los lomos, nuestros lomos, con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. La justificación es la coraza. Ya hablé de eso. Protege el corazón. ¿Y por qué? porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Voy a continuar. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esto es maravilloso porque nosotros vivimos con el objetivo de evangelizar, de, pro, de proclamar, de anunciar las buenas nuevas. Y si una persona está pasando necesidad, debemos buscar el momento y el lugar para poder llevarle el Evangelio de Jesucristo. Para eso existimos, para cumplir la palabra del Señor, de predicar en todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, dice la palabra, enseñarles a que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado. Pero voy a continuar acá. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Claro, los dardos del maligno, como por ejemplo el temor, se apagan con la fe. ¿Y la fe de dónde viene? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, otra vez. Y entonces, nos habla del yelmo de la salvación. Yo siempre pienso en el casco porque el yelmo es casco. El casco que nos colocamos tiene todas esas doctrinas 45 que le dimos el otro día sobre la salvación, todo lo que significa salvación, redención, eh, eh, todas estas expresiones, justificación, santificación, que Cristo ya hizo por nosotros. Ese yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si se fija, todas las partes de la de la armadura son defensivas, pero la espada de la palabra de Dios es ofensiva. Muy bien, y ahora llego a lo que quería tratar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que yo le decía, ¿no? Mi compromiso de orar por usted. Pero quiero llamarle la atención del verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Otra versión dice, orando en todo tiempo, con todo tipo de oración. A veces solo usamos la oración de petición, pero hay muchas más. Hay una oración de adoración, hay una oración de intercesión por los demás, que es la que se, se, se menciona acá, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es una oración intercesora. Yo quiero decirle que por favor, Sepa que aquí está alguien que está orando por usted continuamente, todos los días, perseverando en ello, como dice la palabra, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Puede usted mandarnos sus peticiones si quiere hacerlo. Si no, descuide. Nosotros estamos orando y clamando a Dios continuamente por usted. Y no soy solo yo. Tenemos un equipo lindo de intercesión y todos estamos orando por cada uno de ustedes. Que tiene la gracia y, la, y el amor de sintonizarnos cada día. Así que, por favor, háganos llegar sus peticiones si así lo desea, con la confianza de que nosotros haremos justo lo que dice aquí: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai, Guatemala.